Bienvenida, Sofía Espinosa, a Latinoamérica de Moda. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí compartiendo todo tu conocimiento. Sofía, a Sofía yo la conocí cuando Sofía era muy chiquita. Esa es la verdad. Yo la conocí hace muchísimos años y volvimos a conectar recientemente hace como 3 años, cuando hicimos Las Mujeres Mejor Vestidas de Colombia. Y es que si ustedes no siguen a Sofía en las redes sociales, yo les digo, vayan, porque de verdad es una inspiración diaria en su estilo, en su forma de ser. Y hoy en día además nos acompaña, bueno, además estudió moda en Nueva York. Yo he seguido su trayectoria muy de cerca. Y hoy nos acompaña como directora creativa de Ready to Wear de Silvia Cherassi. ¿Correcto, Sof? Sí, correcto. Hola, Andrea, y hola a todos. Estoy feliz de estar aquí. Este es mi primer podcast que he hecho en mi vida, entonces estoy súper emocionada. Me encantan los podcasts. Qué bueno. Es que siento que es una forma como muy fácil de compartir información y de conectar y de conocer de temas interesantes y de una forma que lo puedes poner literal y hacer como varias cosas a la vez, o cuando vas caminando haciendo commute o eso, yendo de un lugar a otro. Y la verdad es que me encanta tenerte aquí, porque es súper interesante todo lo que has venido haciendo tu carrera. Y te quiero preguntar, para que nos cuentes y compartamos con todos los que nos están escuchando, ¿cómo empezó Sofía en el mundo de la moda? Bueno, nací en el mundo de la moda, básicamente. Para mí el mundo de la moda ha sido algo súper como parte de mí. O sea, en mi cumpleaños de 6 años, un fashion show. Desde bebé iba con mi mamá al atelier en coche siempre, pero definitivamente mi comienzo fue en la universidad, porque estudié en Parsons. Y ahí sí fue y hice muchas pasantías, entonces siento que mi comienzo independiente fue en Parsons, pero siempre he estado en el mundo de la moda por Silvia Cherassi, claro. Y siempre quisiste, o sea, siempre estuviste muy involucrado, obviamente, por tu mamá Silvia, y siempre dijiste, yo quiero hacer esto, yo quiero estudiar moda y seguir involucrada en este mundo. Siempre, siempre lo supe. Como nunca te puedo decir que tengo a mis amigas de Parsons, por ejemplo, me decían como que, no, yo cuando era chiquita quería ser cantante, lo típico, o quería ser actriz, y después me gustó. El otro día tuve una amiga que me dijo que quiso ser médica, estudiar medicina toda su vida, y después un día se levantó y fue como que, no, quiero estar en fashion. No, yo para mí, te lo juro que no, siempre fue como 100%, sabía que quería estar en el mundo de la moda, nunca, no sabía en qué área, pero la universidad me dio esa experiencia para poder descubrir cuáles eran las áreas que más me gustaban. ¿Y cómo fue crecer, viendo a Silvia Cherassi como una de las marcas más relevantes de Colombia? Porque además yo, cuando yo empecé también en el mundo de la moda, no voy a revelar hace cuántos años, pero yo ya Silvia era un nombre que sonaba, y sonaba en Venezuela, y sonaba en Miami, y sonaba en muchos lugares. ¿Cómo fue crecer viendo todo, o sea, rodeada de esto? Fue, si te digo la verdad, siento que chiquita no me daba cuenta. Como chiquita pensaba que era la vida como mi mamá. Y obvio, íbamos a Colombia Moda cuando era menor, o teníamos un desfile en Miami o en París, y lo veía como algo normal. No me sentía como que, no pensaba que mi mamá era como huge, hasta que ya fui creciendo y fui como que diciendo como, wow, como no lo podía creer de que he vivido todo esto con ella. Y definitivamente, ¿sabes cuánto fue un momento que vi full, como que me di cuenta de mucho? Cuando entré a Parsons, justo entramos en el mercado de wholesale y empezamos a vender en Net-a-Porter, en Saks. Entonces, obvio, la marca se volvió mucho más conocida globalmente. Y yo en Parsons a veces como decía mi apellido, decía algo, y las niñas eran como que, y como me decían como que sí, yo la conozco, y fue algo interesante de crecer. Qué increíble haber vivido esa etapa. Me acuerdo cuando tu mamá me lo comentó, estábamos en un desfile en Dominicana, y me lo comentó, y yo decía, wow, qué increíble, qué gran paso. Pero me imagino eso, vivirlo desde
Nueva York, donde Net-a-Porter es algo literal que pediste en la mañana y te llegó en la noche, es algo tan, y obviamente también ser parte de ello y ver la evolución que ha tenido la marca, ha sido sumamente, me imagino que ha sido como sumamente interesante. ¿Y cómo fue esa entrada? O sea, cuéntame un poco primero, que además yo creo que muchas de las personas que nos escuchan probablemente están muy interesados, porque ha sido una pregunta, yo también fui a Parsons hace unos años. Ah, no sabía. Sí. ¿Te estudiaste en Parsons? Mercadeo de moda. Mercadeo de moda, ok, qué chévere. Sí, y fue lo máximo. En el campus, el nuevo, el de la 14 con Quinta, no, el de antes. Yo estuve, justamente lo inauguraron el año, ¿cómo se llama? Después de que yo me gradué, yo fui de la última promoción que estuvo en la 42, en la calle 42, el original, el edificio viejo, que la verdad era lo máximo, y yo me acuerdo haber ido a Nueva York de visita y haberme parado al frente del edificio y haber dicho, yo voy a estudiar ahí. O sea, ahí es donde yo voy a estudiar, y decretado. Pero mucha gente, y me pregunta, y seguro a ti también, oye, estudiar en Nueva York, ¿y cómo es? ¿Y qué tal? Cuéntame un poco de sobre todo la parte del trabajo, porque yo siento que es algo muy importante, y que a uno que viene de otro tipo, o sea, que creo que en Latinoamérica como que no venimos con ese, no hay tantas universidades todavía en cuestión de la moda, trabajar es diferente, y cuando llegas a Nueva York y te toca trabajar en el mundo de la moda, tú entiendes lo que es trabajar en esa industria. Entonces cuéntame un poquito sobre, o sea, sobre tu carrera y cuando entras a trabajar, con quién trabajaste, qué aprendiste, qué es lo más valioso que fue para ti, las pasantías, que para mí siento que es algo indispensable que todo el mundo debería hacer a cualquier edad. Indispensable. A mí me parece algo que sí. Me parece que Parsons me fascinó y me encantó todo lo que aprendí en Parsons y las amigas que creé. Estar ahí me fascinó, pero donde yo en realidad siento que más aprendí fue mis pasantías. Y estando en Nueva York, es una ciudad que está, o sea, tienes todas las pasantías del mundo a tus manos. O sea, puedes trabajar en una revista, puedes trabajar en PR, puedes trabajar en un equipo de diseños, literalmente aplicar, y entre uno más aplica, te van a terminar aceptando en algo, y me parece que es donde uno más aprende lo que le gusta. Yo llegué a New York y el primer año estuve en Parsons bien, y después el segundo año hice una pasantía en relaciones públicas con Oscar de la Renta. Y llegué a esa pasantía por suerte, porque en una cena, una de las niñas de la cena, empezamos a hablar y me dijo, ay, estás en Parsons, si tienes alguna amiga que quiera trabajar en Oscar, déjame saber porque estamos buscando pasantes. Y yo fui como, yo. Sí. Que yo. No busques a nadie. Sí, a nadie. Y te cuento de que a mí, yo siempre pensé que relaciones públicas me iba a gustar. Lo vi siempre como algo interesante. Pensé, como siempre uno tiene relaciones públicas idealizado por las películas, como yo pienso demasiado en Samantha, la de Sex and the City, como hablando, yendo a fiestas, y es el opuesto. O sea, no, relaciones públicas, por ejemplo, me encantó haber tenido esas pasantías, pero a mí no fue para mí. Y si no hubiera tomado esa pasantía nunca, me hubiera dado cuenta de esto ya a los 23 años después de graduarme, de pronto se hubiera trabajado en relaciones públicas. Y después trabajé con una estilista que se llama Christina Ehrlich, que ella es increíble, me encantó. Fue algo completamente diferente, pero también fue un mundo. Yo mis pasantías, lo que más quise hacer es poder entender el mundo de la moda como 350. Tipo, empecé en relaciones públicas, después con una estilista, y después después hice ventas en Gabriela Hearst, que ventas me encantó. Y yo siempre pensé, sí, ventas lo asociaba mucho como con vender el producto y ya, y es cero eso, como que es como uno le pone el producto a los diferentes buyers, como uno sabe que es como muy trend forecasting, como ves qué producto le va a ir bien y sabes que le va a ir bien a Saks, sabes qué producto le va a ir bien en la China, en Lane Crawford, y me encantó. Pero sí, las pasantías me parece que es algo súper importante cuando uno está en la universidad o en cualquier edad. Si quieres saber que te gusta la moda, lo primero que deberías hacer es tomar una pasantía y ahí te darás cuenta. Porque es la realidad. Sí, yo siento que
cuando uno sale del colegio, casi que te debería mandar a hacer pasantías antes de escoger qué carrera estudiar, porque al final mucha gente entra a una carrera y no tiene ni idea, porque no conocen, ¿verdad? Porque al final, a ver, tú estudias una carrera para trabajarla después, pero si no conoces en qué puedes trabajar, mucha gente piensa que la moda a veces nada más es ser diseñador, y en verdad no, justo, y tú tuviste esa oportunidad de probarlo, y yo invito a toda la gente que nos está escuchando, que si ustedes no saben perfectamente, o sea, exactamente dónde quieren desarrollarse en la industria, tú lo que hiciste, lo hiciste perfecto. Empezar a probar y aprendes también eso. Uno, aprendes cómo se mueve la industria de la moda. Dos, aprendes qué te gusta y qué no te gusta. Porque capaz descubres eso. Tú no sabías que te iba a gustar ventas. O sea, porque al final pensamos y tenemos un estereotipo de eso. ¿Qué significa ser cada uno de los renglones de la moda? Y descubres que son otras cosas y que hay muchas cosas que se involucran. Eso, en ventas tienes que tener como buen ojo, conocer muy bien a la marca, pero también conocer números. Claro. En estilismo tienes que saber de estilo, de formas, de colores, de muchas cosas. La verdad que qué chévere. Además, qué bueno trabajar con Gabriela Hearst. A mí me encantó mis pasantías. Bueno, Gabriela Hearst se terminó volviendo un trabajo el segundo semestre. Trabajé con ellos. Pero otra pasantía que me encantó, y esto es algo que le digo a todo el mundo, de que me dejó en shock, y es algo que hasta yo trato de implementar ya que estoy trabajando en Silvia Cherassi. Trabajé un semestre en The Row, ¿sabes? The Row de Mary Kate y Ashley. Y es como que todo el ADN de ellos es ser como muy minimalistas y muy perfeccionistas. Y hasta en nosotros, los interns, era así. Como si yo iba a mandar un vestido a una estilista, no era poner el vestido en la bolsa y ya tenía que ser todo, todo perfecto. La carta que uno le ponía a la estilista, algo que en otras pasantías que estuve era como, ok, le está mandando el vestido y ya, como no te gastes mucho tiempo en esto, era todo súper preciso. En los vestidos, cuando yo iba de un cuarto al otro y cargaba el vestido, no me dejaban que la punta del vestido tocara el piso. O sea, era fue como un environment súper perfeccionista y me encantó. O sea, fue algo que nunca, nunca, nunca lo vi de esa manera. Y es una marca de que es así y me fascinó eso. Y es algo que, sí. Qué interesante que hables de eso, de cómo el ADN de la marca está impregnado en cada uno de los pasos, hasta lo que no ve. Muchas veces pensamos que el ADN de la marca es simplemente para el consumidor. ¿Cómo le digo yo al consumidor o a las revistas que este es el ADN de la marca y que yo, Andrea Bamonde, creo en esto? Sino que en cada una de las prácticas, en lo más mínimo, porque al final todos, y creo que es importante resaltar eso, las estilistas son tus clientes también, porque al final la estilista es la que te va a poner en la revista. Entonces, cada uno de esas personas que están en toda esa cadena son clientes, y tú tienes que mantener esa imagen en cada uno de esos pasos. Está en todo. En Gabriela Hearst también me recuerdo que yo, me da pena decirlo, pero lo diré, yo era de esas que tomaba agua de botellas de plástico, como que yo me compraba mi botella de whatever y la traía, o sea, no era una prioridad para mí. Y yo entro a Gabriela Hearst y yo veo que todas tienen como termos y nadie usa plástico en esa prenda. Y yo como que veo que me miraban un poco raro, pero no pensé mucho del tema y me seguían mirando. Y un día yo como que lo pensé y dije como que ya va. Y te lo juro que desde trabajar en Gabriela Hearst no volví a tomar agua de botella de plástico. Es como una regla para mí y algo que estoy orgullosa de que me enseñó esa compañía. O sea, tú lo ves de que es una compañía que es muy sostenible y piensa mucho en el medio ambiente y en el futuro, y hasta en sus propios, la gente que trabaja ahí lo ves. O sea, todo el mundo, ese ADN tiene, no es solamente cómo se ve un vestido, el ADN, es toda la cultura de la empresa. Y qué genial. Y para quienes nos están escuchando que no conocen quién es Gabriela Hearst, Gabriela es una diseñadora uruguaya que vive en los Estados Unidos, desarrolló su marca en Estados Unidos, siempre con este concepto de moda sustentable. Es creo que de las más relevantes ahorita en el mercado, y además fue ahorita nombrada directora creativa de Celine. Entonces, o sea, no de Chloe, es de Chloe.
Ay, de Chloe, Chloe, ¿verdad? Sí, de sí, Chloe. De Chloe. Entonces, ajá, increíble, la verdad, lo que ha logrado Gabriela y la importancia de ese mensaje que ella da de sostenibilidad, sí, como tú bien lo mencionas, en cada una de las cosas que hace y recientemente fue usada por la primera dama de los Estados Unidos, sí, en su... Sí. Todo, me encantó trabajar en Gabriela Hearst y todo, las carteras son espectaculares, todo lo que tienen de sus cashmeres y los hacen todo. Me encanta que, a pesar, a mí me parece de que la moda es una industria, que es una industria global, entonces cualquier marca que quiera, una marca, no me parece que ninguna marca debería ser una marca latinoamericana, me parece que todas debemos tratar de ser marcas globales con raíces latinoamericanas. Pero me parece que uno siempre debe uno siempre permanecer con sus raíces. Ella todos los suéteres los hace en Uruguay, son todos con una fundación. Y me parece increíble de que ella, su ADN tiene mucho que ver con sus raíces, que es Uruguay, pero es una marca que no piensas que es literalmente una marca latinoamericana, la ves como una marca global con sus raíces uruguayas. Me fascina eso. Me encantó eso que acabas de decir. Y esa me da un poco de pie a mi próxima pregunta, que es de todas estas pasantías y de tu carrera y de todo lo que has hecho, ¿cuáles han sido esos aprendizajes que hoy en día aplicas siendo directora creativa de Silvia Chedasi Ready to Wear? Ok, a ver, déjame. Bueno, uno de esos es, a mí me parece que es la... como el, ¿cómo se diría work ethic? A veces me... La ética de trabajo. La ética de trabajo de que me dio trabajar en Nueva York es algo que fue increíble. Como yo siento que en cualquier otro lado la ética de trabajo en Nueva York es muy como, ok, pues tu trabajo puede ser de 9 a 6, pero te vas a quedar probablemente hasta las 9. Como es de uno trabajar y tratar de hacer lo mejor que puedas hacer y como el mejor outcome posible. Yo siento de que yo aquí trabajando en Silvia Chedasi, eso es lo que es, yo ya no tengo horario, o sea, es todos los días uno se queda y trata de, ahora estuvimos trabajando en la última colección, por ejemplo, y que ¿cuándo sale este podcast? ¿Cuándo sale? Para febrero-marzo. Febrero-marzo, bueno, entonces la podrán ver. La colección, les digo de que unos 100, lo estaba hablando con mi mamá, de que cada colección que uno hace, uno dice, esta es mi colección favorita. Como literal, cada colección que sale es como... Porque una colección termina siendo como un bebé, como uno lo ve crecer y después le toma fotos, le hace el lookbook y todo, termina siendo como algo que uno ve crecer y uno le coge cariño a cada colección. Y me parece que ahora en esta última semana estuvimos ya finalizando todo lo del lookbook, mandándole todos los swatches a cada comprador, porque ahora como los compradores no nos pueden venir a ver en París o en New York, como hacíamos en el Market Week, uno tiene que facilitarles la mejor manera de que ellos puedan ver todo virtualmente, pero poder al mismo tiempo sentir las telas, ver videos de las fotos, y creo que es algo de que nos tomó un esfuerzo de equipo y un esfuerzo a todos poder sacar todo esto, y me parece que a mí eso es otra cosa de que me enseñaron demasiado mis pasantías, poder trabajar en equipo. Tipo, a mí en una pasantía yo trabajaba con dos pasantes más, y me encantó, en The Row, por ejemplo, me encantaba que nosotros decíamos, yo era la que era la mejor haciendo las labels, él era el mejor en contestar los emails, por ejemplo, y como cada uno sabía su fuerte y cada uno como trabajaba junto con el otro para hacer que las cosas fluyeran. Y trabajar en equipo es algo que me pareció importantísimo de mis pasantías. Yo creo que en la universidad yo era muy como, me gustaba hacer como, hacer mis proyectos solas y hacer esto solo, y en la moda me parece que no puede ser así, me parece que un equipo es lo más valoroso que uno tiene. Un equipo es algo súper, tiene un valor increíble, lo hablábamos sí. En el último episodio de la temporada anterior, justamente Daniela Salcedo nos recalcaba mucho eso y decía que Daniela Salcedo no soy yo, Daniela Salcedo es sí. Cada una de las piezas, y si yo sin ese equipo, o sea, mi marca no existiría, y es importante, y bueno, yo también aquí lo he dicho y siempre hablo de Alexandra, mi productora, ahorita tenemos a Alex sí. También que nos ayuda con la parte de video, tenemos parte de diseño gráfico, o sea, la verdad es que nada es sostenible
solo. Entonces, y creo que eso es algo también que hemos aprendido de la moda, de las marcas en Latinoamérica, la colaboración y crecer esto del apoyo entre los unos a los otros, porque yo creo que cuando uno crece, crecemos todos. Siento que eso es algo que hemos estado viendo. Cada día más escuchamos marcas, diseñadores de origen latinoamericano alrededor del mundo. Entonces, y eso ayuda al final, eso también apoya a los otros, a los que están por venir, a los que quieren involucrarse también en esta industria, porque obviamente se van abriendo caminos en este mercado, que al final es un mercado difícil y que requiere de mucho trabajo. O sea, hay muchas cosas detrás de cada colección. Y ahorita que me cuentas, muy interesante, claro, ¿cómo se maneja Market ahorita? Eso cambió muchísimo. Es todo virtual. A mí, yo empecé a trabajar en Silvia Cheras sin corona, entonces para mí esto ha sido súper normal para mí, pero yo sí iba mucho a los market, como me escapaba una semana de New York y me iba a veces a los market weeks en París. Y es diferente porque uno en París era como lo que hablamos del ADN, uno entraba, era hasta cómo ponías las almendras, cómo le servías el agua a los buyers que venían, todo es súper pensado y era una experiencia, pero ahora que es virtual, tiene sus pros y sus cons. Me parece que los pros son que es más rápido y es más cómodo porque solo muestras la colección virtualmente, pero también es diferente porque no hay nada como ver la pieza en vida real. Uno trata de que la puedan ver lo mejor posible, haciendo videos, detalles, mandando los swatches que te conté. De hecho, el proceso de los swatches es algo que yo he estado haciendo y algo que es muy manual y toma mucho tiempo, pero concentración también. Y los podcasts ha sido lo mejor, me he sacado eso, porque es como requiere que esté concentrada con mis manos, pero mi mente puede estar en otra parte. Y he puesto todos los podcasts del mundo, me he hecho eso esta semana. Entonces, esta ha sido una semana de que los podcasts me ayudaron en el trabajo. Qué bueno, me alegra muchísimo. Sí. Sof, ¿y cuál ha sido el reto más grande al que te has enfrentado ahora que empezaste ya este nuevo rol después de graduada con Silvia Cheras? Entrar a trabajar en medio de una pandemia, 100%. O sea, creo que yo, primero que todo, yo siempre trabajé de alguna manera u otra, pero no al 100%, porque obvio tenía mis pasantías y la universidad, pero yo siempre supe como me graduó en mayo y siempre me veía trabajando en la empresa en junio, haciendo, porque Resort siempre lo lanzamos como en principios de junio. Pensé, voy a lanzar Resort, como en mi mente pensé que estaba como mi plan, voy a lanzar probablemente acá en New York con mi mamá, el resort, y después nos iremos a Colombia a trabajar en el spring summer. O sea, siempre tuve mi plan y siempre tenía una idea, ya yo visualizaba lo que iba a hacer, como yo nunca lo veía como un reto. Obvio, un poquito, porque es trabajar con mi familia y es algo mucho más grande a las pasantías que tenía, o sea, en posición y en presión, pero siempre sabía lo que me estaba metiendo en. Y de la nada, en marzo, me dicen, no, te tienes que ya venir a Miami, ya bye bye New York, no me pude graduar, mi graduación fue virtualmente, y empecé a trabajar en un momento que creo que era, todo el mundo tenía incertidumbre, nadie sabía qué iba a pasar, o sea, todos estábamos confundidos, porque me recuerdo los primeros meses de la pandemia, como marzo y abril, que uno ni siquiera sabía si las cosas iban a volver a reabrir. Uno antes, obvio, el virus sigue siendo algo que me da mucho miedo, pero a mí ya me dio, por ejemplo, y a mucha gente de mi familia le ha dado, y gracias a Dios no le ha pasado nada a nadie, pero siento que en marzo uno veía ese virus como algo que si te daba, como no te podía dar, y creo que eso fue un reto muy grande para mí, porque literalmente uno no sabía qué hacer, porque no sabíamos cómo iba a ser el futuro. Claro, sí, siento que nos cambió la vida, literal, cambió la forma de todo, de pensar, y creo que la industria de la moda, sobre todo, cambió mucho en lo que estábamos acostumbrados a ver, a hacer, y a lo que es ahora.
Pero creo que también entraste como en un momento en el que, claro, fue más fácil adaptarte porque eso, tú empezaste a trabajar en Sí. ese momento y sí, fue de mucha incertidumbre y hoy casi, bueno, casi un año después de que empezó esto, lo veo y digo que, bueno, muchos de los cambios, sobre todo en el mundo de la moda, la industria, creo que a la larga, ¿no? Aprendimos a que podemos hacer muchas cosas, optimizar tiempo y recursos. Como dices tú, no hay nada más delicioso que ver la pieza o sentarse en un desfile y vivir como toda esa experiencia, pero siento que lo hemos hecho bien de cómo nos hemos Sí. adaptado, cómo nos hemos adaptado o Sí. sea, tanto marcas como cliente, como todo, cómo se ha adaptado y seguimos adelante y qué emocionante poder ver próximamente las nuevas colecciones. So, y si tuvieras que aconsejar y decir a la gente que quiere involucrarse en el mundo de la moda, que quiere crecer en el mundo de la moda desde Latinoamérica, ¿qué consejo le darías? Las personas que quieren crecer, bueno, me parece que lo de las pasantías que hablábamos es algo importante, importantísimo. Me parece que en cualquier país de Latinoamérica podrás encontrar alguna diseñadora o algo, lo que es, hasta si uno lo ve pequeño, es el comienzo de mucho. Yo conozco un fotógrafo en París de que es peruano y me dijo que él empezó trabajando en una revista local en Perú y trabajó ahí y de ahí fue dándose cuenta de lo que le gustaba, fue creando trabajo en su portafolio para poder mandarlo a otros lugares. Entonces me parece que el primer paso es entrar en una pasantía y agarrar experiencia. Y para las marcas de moda me parece que siento que nosotros como Latinoamérica, americanos, tenemos una noción del color y una noción de la mujer diferente al resto del mundo. Entonces me parece que es importante usar eso a nuestro beneficio, de que tenemos una visión diferente a todo el mundo y crear ese ADN con lo que hemos aprendido en Latinoamérica, apoyando a las indígenas o apoyando a los materiales que tenemos en Latinoamérica. Me parece que lo peor es tratar de ser una marca de pronto algo que no eres. Me parece que uno deberíamos usar eso, y porque es algo diferente que se está viendo ahora en el mundo de la moda y que es el mejor momento para salir, porque creo que ahora es el momento donde las marcas latinoamericanas creo que más están teniendo un boom. Sof, muchísimas gracias de verdad por todo este tiempo, por todo tu conocimiento, por todos tus consejos que siento que nos van a ayudar muchísimo a todos los que nos están escuchando. Ahí los invito a todos los que nos están escuchando a seguir a el trabajo de Sofía, obviamente a través de la marca Silvia Cherassi y seguirla en Instagram para que se enteren de todo lo que viene y de toda su carrera. Y de verdad que eres una mujer que admiro muchísimo, joven, emprendedora, visionaria. Y estoy muy emocionada por todo lo que viene. Pueden seguir a Sofía en arroba Sofía E. Cherassi, que Cherassi está como escrito en el nombre de este podcast, que es con TCHEWS, por favor. No se vayan a equivocar. Pues, Sof, muchísimas gracias de verdad por todo tu tiempo. Andrea, y gracias por tenerme aquí. Me encantó esta conversación y me encantó hablar contigo y verte otra vez. Ay, de verdad, demasiado vernos otra vez, siempre es muy bonito, eso es parte de la magia del podcast, reconectar con la gente. Por ahora virtual, ya esperamos en un futuro poder estar de gira Ojalá. por todo el Ojalá. mundo y podernos ver. Pues muchísimas gracias, Sof. Gracias.